Ellos no saben qué hacer. Tomemos una nueva dirección con quienes han creado más empleos, castigado a los corruptos e impulsado a los derechos humanos. Unamos nuestras voces para cambiar México. PRD, tu voz es nuestra voz. Qué bueno que sigues con nosotros aquí en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 15 minutos. Platicábamos con respecto al caso de José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Ya se tomó la determinación que en el caso de María de los Ángeles, bueno, pues no va a haber cargos, ¿no? Se van a retirar, aunque se inconforme la PGR, pero al parecer van encaminaditos en que todos para afuera. Podría suceder con José Luis Abarca lo mismo. Pero escuchábamos que Claudia Sheinbaum lanza acusaciones con respecto a que Héctor Hugo Hernández Rodríguez, quien es el actual jefe delegacional en Tlalpan, bueno, pues que apoyó a José Luis Abarca y pone también en duda la administración que se está llevando en la delegación de Tlalpan. Los habitantes de esta delegación nos preguntan de qué tamaño es de qué calaña podría ser el delegado actual. Por eso es que hemos decidido contactar al señor delegado. Y el día de hoy agradecemos a Héctor Hugo Hernández Rodríguez, todavía diputado, ¿no?, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con licencia, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Héctor Hugo Hernández Rodríguez, diputado, agradezco mucho el que nos tome la llamada. No, agradecido un servidor. ¿Sí? Por darme este espacio para generar la aclaración. Sí, preocupa sobre todo a la gente que vive en la delegación de Tlalpan y dicen que se ha dicho mucho, principalmente por Claudia Sheinbaum, que tengo entendido es candidata a jefa delegacional también, el que te ha denostado, ¿no? Y yo quisiera preguntar, con respecto a José Luis Abarca, ¿qué hay de cierto? ¿Estuvo el apoyo por parte de ustedes para ocultarlo, para evadirlo de la acción de la justicia? Es totalmente falso. Es una pena que la doctora Sheinbaum ocupe injurias para denostar la imagen pública de un servidor. Yo no me había querido subir a aclarar, de hecho, incluso estoy preparando la denuncia por difamación, porque es incorrecto. Entiendo la desesperación de la doctora Sheinbaum. Entiendo que no crece, entiendo que electoralmente está literalmente perdida, y entiendo la desesperación. Y entiendo el financiamiento que tiene por parte del Liceo Mollao, del estado de Guerrero, y que no crece. Entonces, pero eso no le da derecho a denostar o a difamar mi persona. Claro. Primero niego categóricamente que conocer a esta pareja, número uno. Dos, no participé bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, en ningún proceso que tenga que haber visto con ellos. Tan así que cuando salió la primera nota en el periódico, yo desmentí, mandé una carta a la Procuraduría para que me investigaran, y entonces la Procuraduría, pues es el tema más investigado en este país. Si alguien tuviera que ver, estaría en un proceso. Entonces, que generó la nota, desmintió al siguiente día. Dice inclusive que estaba en una propiedad tuya. ¿Qué hay de cierto? Claro que no, por supuesto que no. O sea, de verdad que a veces me apena o siento un poco de impotencia que le den foro a ese tipo de denostaciones. O sea, son esquemas sin fundamento. Sí, pero que le pregunte, que Claudia le pregunte a Andrés Manuel, ¿dónde está Barca?
Andrés Manuel sí tenía relación con él. Andrés Manuel López Obrador. Roberto, están las fotografías. Uh-huh. O sea, que no, o que le pregunte a su marido qué hizo con las bolsas del dinero, o que dé cuentas de dónde quedó el dinero del segundo piso, y que deje de estar denostando la imagen pública de los que sí estamos preocupados por mejorar la calidad de vida de los que habitamos esta hermosa delegación. Claro. Hoy, Héctor Hugo Hernández Rodríguez, tú eres actualmente jefe delegacional, sustituto, sí, claro. ¿No? Uh-huh. En lugar de Marisela Contreras Julián, sí. Quien ahora es candidata a diputada federal. Estaré en esta posición hasta el 31 de septiembre. Ahora, la pregunta es, ¿cómo te entregaron la delegación? ¿Qué se está haciendo en la delegación? Porque la preocupación también de quienes habitan en esa delegación es de que no se dejaron bien las cosas. ¿Y qué es lo que se va a hacer para realmente encaminar de manera adecuada las acciones de gobierno en la delegación a fin de que se cumpla con la seguridad, con la energía eléctrica y con los servicios de recolección de basura y demás? ¿Cómo te entregaron la delegación y qué se está haciendo al respecto? Mira, no me gusta hablar mal de mi antecesora. La verdad es que tenemos visiones distintas de hacer las cosas. Yo tengo 25 años de trabajar en esta delegación. Tuve el puesto más pequeño, fui trabajador emergente, OPA base, líder coordinador, jefe de departamento, subdirector dos veces, director dos veces, director general, secretario particular, diputado federal y hoy diputado local. Y hoy jefe delegacional, todo esto en 25 años. Si alguien conoce la delegación es un servidor. Y tenemos visiones distintas de cómo manejar las cosas. Yo, sin duda, he buscado siempre hacer el bien para beneficio de los tlalpenses. Hemos apoyado con cientos de jornadas, hemos buscado realizar miles de gestiones, hemos resuelto miles de problemas. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener ante este respaldo masivo de los tlalpenses, pues sin duda promover una mejor delegación. O sea, mi compromiso moral es con los ciudadanos de Tlalpan. Son ellos quienes nos han apoyado todos estos años para la construcción de una mejor delegación. Quienes habitan esta delegación saben de mi compromiso y amor por Tlalpan. O sea, siempre he conducido mi actuar con responsabilidad y con madurez. Soy un hombre cabal e íntegro. Y nuestro proyecto político es la transformación de Tlalpan. Y sé que contaré con el apoyo de los ciudadanos. En ese sentido, yo pretendo en estos meses generar jornadas de trabajo comunitario, mejorar la eficacia y la eficiencia de las áreas encargadas de ofrecer los servicios urbanos que desde mi apreciación fueron un poco olvidados. Sin duda, humanizar el trato con los ciudadanos, atender las carencias más urgentes. Me interesa mucho renovar la confianza de los habitantes para con el gobierno. Y la meta de estos meses está debidamente definida. O sea, hice los ajustes en la estructura delegacional que considero son certeros. El equipo está formado por hombres y mujeres con gran capacidad probada. En ese sentido, articularé a los grupos con mayor representatividad en Tlalpan. Por supuesto, generaré indicaciones de recuperar todos los espacios públicos, de mejorar los servicios urbanos que presta la delegación, de limpiaré, iluminaré, podaré, fortaleceré los programas sociales, fortaleceré la economía local, generaremos un esquema de inversión productiva, de generación de empleos. Héctor Hugo Hernández Rodríguez, yo te voy a hacer una pregunta muy concreta. Los habitantes en la delegación de Tlalpan dicen que los servicios básicos quedaron de manera vulnerable, que realmente se desviaron inclusive recursos, tanto económicos como logísticos, en la delegación. ¿Tú cómo vas a hacer para, en tan corto tiempo, restituir esos servicios? Lo haré. Quiero decirte que estoy en el tema estratégico
de modificar el esquema presupuestal y de modificar las líneas de acción. Y al respecto de y eso, los ciudadanos dejaron, ya lo vieron. ¿Te dejaron recursos suficientes? El primer día que llegué, se realizó una jornada nocturna de recuperación de vialidades, el primer día. Y hemos estado realizando, al día de hoy tengo 10 días en la oposición, y hemos hecho 5 jornadas de recuperación de espacios públicos. Me dejaron, yo creo que los recursos necesarios para poder transformar los espacios públicos y mejorar la calidad de los servicios que prestamos como delegación. Y recuperarlos. Sí. Bueno, pues, una tarea ardua en muy poco tiempo. Ojalá que los habitantes que se pueda de Tlalpan puedan llevar a cabo, tener los habitantes de Tlalpan puedan tener la tranquilidad de que daré mi mayor y mejor esfuerzo para hacer de Tlalpan un mejor lugar para vivir. Mira, que le vamos envíale a dar seguimiento. Mensaje, a mí me gustaría enviarle un mensaje a la señora. Sí, Héctor Hugo Hernández. Que si no tiene propuesta política, claro, que no se dedique a difamar. Sí. Mira, a mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que tengamos más espacio y platicar sobre esos temas que son tan importantes para los ciudadanos tlalpenses, ¿te parece? Con gusto. Te agradezco mucho el que nos hayas aclarado estas posiciones. Un saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias. Gracias. Es el licenciado Héctor Hugo Hernández Rodríguez, jefe delegacional en Tlalpan y diputado local por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con licencia, y aclarando las posiciones, ¿no? Porque no todas las delegaciones fueron bien entregadas y algunas tienen problemas graves como estos, como los que dejó Marisela Contreras Julián, y por el otro lado Claudia Sheinbaum, que va en busca obviamente de la delegación y tiene que denostar a más no poder. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de